nombre es Francisco Javier Ruiz, de la plataforma Banco Minero del Orinoco. Bueno, en esta sesión vamos a tener dos participaciones de una compañera de Colombia y un compañero de Perú. La primera participación va a ser de Milton Sánchez, de Perú. Él es miembro del colectivo Guardianas y Guardianes de la Laguna, el cual trabaja en oposición a la construcción del megaproyecto minero Conga, programado para la región de Cajamarca, en Perú. Se considera que dicho proyecto podría resultar en violaciones de los derechos de los habitantes de la región. Él, al igual que Tatiana, van a tener 40 minutos en su participación. Tatiana Arroba Avendaño, es ambientalista colombiana, coordinadora general de Censar Agua Viva, ingeniera de petróleos y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hace parte del comité editorial de la revista Ecología Política, autora de numerosos artículos y libros sobre temas ambientales, energéticos, mineros y de soberanía alimentaria e hídrica. Uno de sus libros es una compilación donde ella es co-coordinadora y también autora de algunos artículos contenidos en este libro, que, bueno, de alguna manera compila el extractivismo, bueno, se llama Extractivismo, Conflictos y Resistencias, y es, bueno, es toda una compilación de experiencias, de resistencias y alternativas al modelo extractivista en sus ámbitos múltiples, como hidroeléctrica, minera, petrolífera, etc. Entonces, bueno, habría que preguntarle a la propia Tatiana, habría que preguntárselo ahora. Bueno, como les decía, van a tener 40 minutos cada uno, después de ello va a haber una ronda de preguntas, respuestas, intercambios, al igual que en la mañana. Lo que vamos a agradecer es que, bueno, como el espacio hay que entregarlo próximamente, entonces para que las intervenciones seamos lo más puntuales posible. Bueno, cuando quieran. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Milton Sánchez, ya lo mencionaron. Bueno, yo vengo del norte del Perú, la región que se llama Cajamarca. En esta región ya viene operando 23 años de minería a gran escala, a cielo abierto. Esta actividad es realizada por una empresa llamada Yanacocha. Tiene capitales norteamericanos, hay una empresa minera de oro que se llama Newmont, también por capitales peruanos, una empresa minera que se llama Buenaventura, que es de una de las familias más ricas del país, y como el tercer accionista de esta empresa está el Banco Mundial. Son tres accionistas. Como repito, he venido operando 23 años en nuestra región y deseaban ampliarse a un proyecto que se llama, que le han denominado Conga, que es de la provincia de donde yo vengo, o se encuentra en la provincia de donde vengo. La provincia se llama Selendín, es una provincia de la región de Cajamarca. Y lo que voy a presentar es cómo operan este tipo de proyectos, qué consecuencias están causando en nuestra región y cómo es que nosotros hemos venido resistiendo a esta ampliación de este proyecto minero Conga, que es considerado como el proyecto minero más ambicioso en la historia del Perú. Un proyecto para extraer oro, para extraer cobre y para extraer plata. Bueno, nuestra región, sus principales actividades productivas es la agricultura y es la ganadería, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros. Bueno, acá hay algunas imágenes que traigo de mi región sobre la ganadería, sobre la agricultura. Bueno, tenemos más de 5.000 variedades de papa en el Perú, pero toda esta producción agrícola, ganadera, hay un elemento fundamental para que se pueda dar, y es precisamente el tema del agua. El proyecto minero Conga, bueno, acá podemos ver un mapa del Perú. Mi región es la que está resaltada con el color rojo, y dentro de la región, esta zona, que lo podemos ver acá, es la provincia de Selendín, y es ahí donde se encuentra más del 90% del proyecto minero. Ellos quieren operar aproximadamente 20 años este proyecto,
Bueno, ya decía, pretende sacar oro, cobre, plata. Para ello tienen que actuar con una tecnología a tajo abierto o a cielo abierto, le llaman en algunos lugares. Vamos a mostrar luego que, de qué se trata. Este lugar está ubicado a los 4.100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Bueno, es en este lugar en donde pretenden operar, y este lugar para nosotros es muy importante porque hay presencia de lagunas altoandinas. En esta zona nacen 5 ríos que abastecen de agua para la agricultura, la ganadería y para el consumo humano también en nuestras comunidades. A diferencia de los compañeros de Argentina, nosotros no tenemos nevados. El agua en esta zona, en este ecosistema, es básicamente captado a través de la lluvia. La vegetación altamente especializada que tenemos en la zona captura también el agua de la neblina, y eso se filtra y aflora en estos humedales, en ojos de agua o manantiales, en lagunas, y bueno, ahí nacen los 5 ríos que he mencionado, ¿no? Entonces, esta laguna se llama El Perol, es una de las principales lagunas que tenemos en nuestra provincia. Esta sería una de las principales afectadas, porque para poder operar tienen que destruir esta laguna, porque la mayor concentración de minerales se encuentra precisamente debajo de la laguna. Esta laguna también, bueno, hay un complejo de lagunas en esta zona, y es ahí donde pretenden operar, y todo esto está en riesgo. Acá tenemos otra laguna que se llama Alforja Cocha. Alforja Cocha es una palabra quechua, ¿no? Cocha es agua, alforja es, bueno, todos conocemos como una alforja, porque se parece a una alforja. Acá en esta zona, los cerros que tenemos acá al frente están concesionados a empresas mineras chinas, y los que están acá al costado a empresas norteamericanas. Entonces la laguna también está, digamos, destinada a su destrucción. Esta es la Laguna Azul, en donde pretenden depositar sus desechos de, como su, claro, como un basurero, ¿no? Sus desechos mineros, claro, en esta zona. Bueno, esta es otra laguna que tenemos. También esta laguna que se llama Mamacocha, a la espalda de esta laguna pretenden depositar gran cantidad de relaves mineros que son sumamente tóxicos. Vamos a describir más adelante. Bueno, estos paisajes tenemos en esta zona, y como ustedes pueden apreciar, es el lugar donde nace nuestra agua. Bueno, bien, esta zona que ustedes han visto es considerada por la Ley General del Medio Ambiente, por la Ley de Recursos Hídricos, una zona muy sensible, y dice también la ley que debe promoverse su conservación por la importancia que estas tienen. Pero sin embargo, eso no le ha importado al gobierno, tampoco a la empresa, ¿no? Y han seguido adelante con sus intentos de operar este proyecto. Nosotros en nuestra región hemos desarrollado también instrumentos de gestión del territorio, como es, por ejemplo, la zonificación ecológica y económica, para determinar en qué actividades del territorio se realizan la expansión urbana, la agricultura, la ganadería, qué zonas no puede entrar la minería. Y precisamente en la zona donde se ubica el proyecto minero Conga, dice este instrumento que debe ser orientado para su conservación. Tampoco le ha aportado a la empresa minera, y tampoco le ha aportado esto al gobierno. Se han sacado ordenanzas regionales, se han sacado ordenanzas provinciales para proteger esta zona, pero bueno, eso no ha podido frenar, digamos, los intentos de la empresa minera. El proyecto minero, ¿por qué es una amenaza? Ya decía, ahí son los 5 ríos que nacen, pero además también tenemos cerca de 700 manantiales alrededor donde se ha ubicado el proyecto minero. Están comprometidas lagunas también para su destrucción, pero además también en esta zona hay captaciones de agua para el consumo humano, más de 100,
y cerca de 20, más, ahora más de 20 captaciones a través de canales de riego que hacen posible la agricultura también en la zona. O sea, todo esto está en riesgo. Este mapa, bueno, es una imagen satelital. No sé si se puede ver acá en la zona 1, es donde ellos pretenden hacer un hueco para sacar el mineral. El mineral se encuentra en pequeñas partículas en la roca. Entonces, está sobre una de las principales lagunas de nuestra provincia, y este tajo abierto o este hueco tendría de dimensiones, según su estudio de impacto ambiental, 2 kilómetros de diámetro y casi 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Y eso prácticamente destruiría todo este ecosistema que lo hemos visto anteriormente, ¿no? Hay otra zona en donde, que es la zona 2, que también pretende ser un tajo abierto, pero no me permite. Tenemos la zona 2, donde también sería un tajo abierto de el diámetro o de largo, tiene 1600 metros de largo, tendría casi 500 de profundidad. Pero según su estudio de impacto ambiental, van a remover un promedio de 150.000, 160.000 toneladas de roca al día. ¿Al día? Al día, sí. Pero no solo remueve la roca, para ellos obtener el mineral, claro, esta roca lo trituran, lo huelen, dicen que en esta zona van a ubicar el molino de rocas más grande del mundo, porque no solo hay esta mina, alrededor hay más proyectos mineros. Bueno, esta roca molida le agregan agua y le agregan sustancias químicas para poder separar el mineral que tiene, o el material que tiene mineral del que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, Yanacocha utiliza cianuro, que es altamente contaminante, ya lo mencionó Horacio en la mañana. Entonces, el mineral enriquecido, el que contenga oro, cobre y plata, lo van a llevar a refinar a otro país, lo van a sacar por un puerto del norte del Perú, que se llama Salaverry, y es probable que lo refinen en China. No dice su estudio de impacto ambiental, pero creemos que es ahí por los bajos costos que tiene. Y refinar el mineral en este país, ¿no? Pero claro, llevan solo el mineral enriquecido, lo que no llevan es los desechos, se conoce como relave minero. Relaves mineros son tóxicos, ¿verdad? Y lo van a depositar estos desechos en una zona de 700 hectáreas que está ahí, la zona 3. Y su estudio de impacto ambiental manifiesta que van a depositar al día, todos los días durante 17 años, 96.000 toneladas de desechos mineros tóxicos, todos los días. Y por supuesto, frente a esto, nosotros hemos reaccionado, ¿no? Primero, esta información no era conocida para nosotros. Su estudio de impacto ambiental tenía 22.000 páginas, y les dieron estas 22.000 páginas a las comunidades y les dijeron que tienen 30 días para revisarlo y para presentar sus observaciones. Claro, un estudio de impacto ambiental en un lenguaje estrictamente técnico, eso fue casi imposible. Y si no se presenta observaciones, el procedimiento administrativo para aprobar el estudio de impacto ambiental y el proyecto continúa. Pero hemos visto también en el Perú, así se presenten observaciones, igual lo aprueban. No hay ningún estudio de impacto ambiental desaprobado. Desde entonces, el Ministerio de Energía y Minas era quien aprobaba los estudios de impacto ambiental, y claro, que también es el promotor de la actividad minera en el país, ¿no? Entonces no se desaprobaba ningún estudio de impacto ambiental. Acá también... realmente las empresas se aseguran de muchas cosas para sacar adelante sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de ese proyecto minero fue aprobado por un señor que se llama Felipe Ramírez del Pino, que trabajaba en la empresa minera en Yanacocha. Este señor pasa a trabajar estratégicamente en la Dirección de Asuntos Ambientales y Mineros del Ministerio de Energía y Minas, es decir, de la oficina que aprueba los estudios de impacto ambiental, y por supuesto lo aprobó en un tiempo récord, ¿no? 7 meses y medio. El artículo 3 de la resolución que aprueba este estudio de impacto ambiental manifiesta que el comportamiento de las aguas subterráneas, o sea, este estudio no estaba culminado,
Lo aprobaron en el 2010 y le daban hasta el 2013 para que lo presente. Claro, después que habían destruido, o que, claro, habían destruido las lagunas, ¿no? ¿Qué estudio van a presentar ahí? ¿A quién le sirve para tomar decisiones después que han destruido? A nadie. Otra cosa es que en mi provincia no tenemos minería. La minería más próxima es de Yanacocha, de la provincia de Cajamarca, que a la vez es la capital del departamento, y está a 2 horas de mi provincia, entonces no hemos tenido que ir tan lejos para ver cómo funciona un proyecto minero. Y era la misma empresa que quería hacer minería en mi provincia. Y lo que hemos encontrado es, por ejemplo, en esta zona es donde ya tienen 23 años de minería. Debajo de esa laguna se encontraba la mayor cantidad de minerales en este proyecto Yanacocha, que además las empresas saben lo que hacen, ¿no? O sea, Newmont está operando este proyecto, pero el proyecto le han llamado Yanacocha. Yanacocha es un vocablo quechua. Yana es negro, cocha es agua, laguna negra, ¿no? Entonces es más complicado de repente para una minera operar un proyecto que se llame Newmont, por decirlo, ¿no? Pero ya Yanacocha es más familiar, ¿verdad? Por eso lo hacen. Y no es extraño que tenga gran cantidad de antropólogos, sociólogos, incluso a veces más que ingenieros, para entrar a las comunidades, dividir y, bueno, hacer todo el trabajo para facilitar a las mineras, ¿no? Entonces, esta laguna, tomada la foto en 1992, se convirtió en un tajo abierto, y esa era la primera impresión que nosotros hemos tenido de la actividad minera. Una foto en el 2006, tomada, una foto satelital, nos muestra esta laguna. Ahí lo pueden ver. No, ese es Yanacocha en el 2006, y prácticamente no tienes absolutamente nada de agua alrededor, ¿no? Y al contrario, la empresa minera nos dijo, bueno, van a operar acá, empezamos en la laguna, ¿verdad? Pero empezaron a ampliarse, y han llegado, o que quieren llegar a la provincia de Selení, de donde vengo, a operar con un proyecto más grande que este. Acá tienen otra fotografía de Yanacocha por dentro, ya. Y claro, todo el paisaje de las comunidades se altera totalmente, ¿no? Utilizan, claro, para remover cerros completos, ¿no? En horas, utilizan gran cantidad de dinamita. No sé, pero claro, ustedes no han visto ninguna de estas minas, pero cuando uno llega ahí, es fácilmente, se percibe fácilmente la irritación a las fosas nasales de todo este aire que está en la zona. Bueno, Yanacocha, miren, en su época de mayor producción, 2008 por ahí aproximadamente, removía 600.000 toneladas de roca al día. 600.000 toneladas, ¿no? Y para eso utilizan, bueno, este tipo de maquinarias, ¿no? Estos bolquetes que son, no sé, esto como de 2 pisos, ¿no? Son muy, muy grandes. Ahí se puede ver, no sé si pueden ver, las camionetas son más pequeñas que las llantas de este, de estos bolquetes. Pero también vimos a las comunidades, fuimos a las comunidades, esto no nos ha contado nadie. Nosotros hemos ido a las comunidades para ver cómo es que Yanacocha ha venido operando durante ese tiempo. Y las comunidades nos contaban que, claro, como la empresa minera utiliza gran cantidad de agua, el agua tiene que sacarlo de algún lugar, ¿verdad? Y le quita el agua a las comunidades, ¿no? Entonces han secado sus canales, o en otros casos la empresa minera los ha contaminado, sus aguas ácidas a veces se escapan, discurren por sus canales. Horacio también me explicó y decía que antes de venir a Venezuela había ocurrido uno de estos derrames en la Argentina, y esto es común en todas las empresas mineras, no es digamos exclusivamente de algunas, ¿no? Por eso es que cuando en la mañana escuché
sobre el ministro, desde ayer venía escuchando del Ministerio de Energía y Minas y de Minería Ecológica, si esto dicen por decir en el Perú es un chiste, pues no, eso no, no se puede. Para ustedes también, sí, sí, claro. Era muy malo. Bueno, miren, la empresa minera con este nuevo proyecto, claro, pretende destruir nuestras lagunas, y lo que nos está diciendo es que si sus lagunas, para poner un ejemplo, almacena una botella de agua, nosotros vamos a construir un reservorio que almacena 4 botellas de agua. Por lo tanto, ustedes van a tener más agua que antes. ¿Ya? Pero no, es una comparación muy simple, porque primero, una construcción artificial jamás va a poder reemplazar a un ecosistema. Segundo, es que los reservorios tienen un tiempo de vida útil, ¿verdad? No sé cuánto dura un reservorio, 40, 50 años, una generación de repente. Y luego, si tú tienes un reservorio, hay que darle un tratamiento al agua que luego vas a dar a las comunidades. La empresa minera dice, mientras yo esté, vamos a dar tratamiento a nosotros. Pero cuando se vaya, va a dejar un fondo para que esto se siga realizando. Claro, pero la plata también se acaba. Ellos manifestaron que van a dejar a los gobiernos locales para que no puedan administrar esos fondos. Más rápido todavía se va a acabar, porque no sé, en mi país hay una gran corrupción, principalmente en zonas donde hay gran cantidad de ingreso de dinero producto de las empresas mineras. Entonces se termina muy rápido el dinero. Y otra cosa es que ellos hicieron reservorios en Cajamarca, y esta es una fotografía de su reservorio, lo inauguraron en el 2008. Recién el año pasado lo han reparado y está con un poco de agua, ¿verdad? Pero cuesta como 1 millón de soles reparar eso, y realmente es muy caro, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que estamos bien con nuestras lagunas y que no queremos que haga minería ahí, ¿no? No sé, ustedes me imagino que hubieran hecho lo mismo, ¿no? Acá se puede ver otra fotografía. Esto es en Cajamarca también. Cuando hemos ido a las comunidades, lo primero que hace la empresa es enfrentar a las comunidades. Y efectivamente, esta comunidad que se llama Los Tres Tingos, una comunidad en donde la población estaba enfrentada, porque algunos compañeros decían, mira, la empresa minera ha destruido nuestros ojos de agua, nuestras fuentes de agua. Y otros decían, no, es mentira, porque el canal de agua traía agua, ¿no? Y para su comunidad. Entonces el acuerdo fue subir a donde nace el agua. Lo que hemos encontrado efectivamente, que la empresa minera había secado sus fuentes de agua, ¿no? Y habían instalado unos enormes tubos y una laguna que ellos tenían, de donde se abastecían también de agua, se habían convertido en un tajo abierto, ¿no? Y entonces la gente se preguntaba, ¿y el agua que pasa por nuestras comunidades, de dónde viene? ¿No? Hemos seguido avanzando y hemos visto cómo las tuberías lo tapan con tierra. Hemos ido a ver a la desembocadura y realmente ellos están ahora utilizando el agua del subsuelo, ¿no? Lo llevan para sus operaciones y después de sus operaciones le devuelven a las comunidades. Pues es un agua que ya no puede ser utilizada en el consumo humano, es agua de tipo 3, le llaman allá, ¿no? Entonces esto está pasando por sus comunidades. Por eso es que no es casualidad también que nuestra región tenga uno de los índices de cáncer al estómago más altos que tenemos en el país, aunque esta información no lo diga, ¿no? o no lo difunda a los medios de comunicación. Hemos visto también cómo esta empresa minera en otra zona, en la parte alta, todos los días hacían voladuras de roca, porque esta roca lo utilizan para convertirla en cal, y esta cal lo utilizan para disminuir la acidez del agua que luego le dan a las comunidades, ¿no? Entonces todos los días acá
se ha desviado los conductos que alimentan a esta laguna de agua, y claro, la laguna se está secando, ¿no? Y esta agua que servía para las comunidades, para que puedan utilizarlo en su riego, para mejorar su producción de pastos, para mejorar su producción de leche, por lo tanto mejorar o incrementar los ingresos para sus familias, ya no pueden, porque no tienen agua. ¿Y a quién la reclamas? ¿No? El gobierno, esto les ha dicho también a los cajamarquinos, el gobierno viene a decirnos a nosotros que ellos van a garantizar que la empresa cumpla con los estándares ambientales, que respeten el medio ambiente y una serie de cosas. Pero si la empresa ya te destruyó, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Qué va a hacer el gobierno? Esta zona era las nacientes de otro río, que se llamaba Río Grande, y nuevamente un conflicto. Lo que pasa es que esta zona está en la parte alta, gran parte lo ha comprado la empresa minera, y tiene servicios de seguridad, y el servicio de seguridad para las empresas es la Policía Nacional del Perú. No te dejan ingresar, ¿no? Entonces esta información la hemos podido nosotros recabar porque hemos ido más de 1,000 personas a inspeccionar esta zona, y claro, ha sido difícil que no nos dejen ingresar, y por eso es que hemos sacado estas imágenes. Un grupo de compañeros decía, mira, el Río Grande ya no existe, y otro grupo decía, mira, por mi comunidad pasa el Río Grande. Otro problema entre ellos, ¿no? Pero hemos ido a ver qué es lo que ocurría realmente. Y claro, donde nacía el Río Grande era esta zona, y ahora ya está toda la intervención de la empresa minera. Entonces, lo que ocurre es que ahora el río es alimentado por 4 tuberías que salen de la mina, ¿no? Y ustedes pueden ver aguas abajo, es como... Y claro, el que no llega a este lugar piensa que es su río natural, ¿verdad? Pero ya no, es un río artificial. No sé, esto hasta que se vaya la mina quizá, ¿no? Y ustedes pueden ver en la esquina superior derecha hay un policía, ¿no? Ya, pero el policía, ¿qué va a hacer? Nosotros habíamos tomado los frutos. Y, bueno, ahí están, ¿no? Ven el primer tubo, la primera tubería. Esto se debe a que esa tubería descarga agua ácida a las comunidades. ¿Dónde está el gobierno para impedir esto? Bueno, también hemos encontrado que producto de la... hay escasez de agua en la ciudad de Cajamarca. ¿Pero qué ocurre? La población ha crecido, pero también la empresa minera ha venido destruyendo las fuentes de agua. Por lo tanto, hay escasez de agua en Cajamarca. Hay agua por horas en Cajamarca. Antes teníamos todo el día, ahora por horas, ¿no? La empresa minera también ocasionó un derrame en el 2000 en una derrame de mercurio en una comunidad que se llama Choropapa. Hay documentales también sobre esto, ustedes pueden ingresar al internet y escribe Choropapa y va a salir un montón de documentales. Derramó mercurio, 150 kilos de mercurio. La población pensaba que esto era oro e iban a recoger el mercurio con la mano. Y en algunos casos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que un ingeniero de la mina puso un aviso ahí en la comunidad diciendo que por cada kilo de mercurio les iban a dar 100 soles, o sea, como 30 dólares en Perú. Y algunos compañeros de esta comunidad nos cuentan que los niños recogían el mercurio con esos sorbetes que toman las cosas. Y claro, hay varias personas muertas. Se llevó esto a las cortes internacionales, recibieron una miseria también la gente, y hasta el momento siguen teniendo las consecuencias del mercurio, ¿no? Entonces, como está acumulado en su organismo, nacen los hijos ya